estamos acá para pedir una medida de seguridad al intendente de urgencia. Al intendente, yo hoy no tengo cómo llegar a hablar con Vialidad. Él sí. Nosotros el día que enterramos a mi hermano fuimos al lugar donde mi hermano tuvo el accidente esa misma madrugada, después que salimos del cementerio, y en el lugar es una boca de lobo, no se ve nada. Está totalmente oscuro, hay unos pastizales terribles. Cuando yo fui al lugar, los semáforos que tienen de señalización no funcionaban. El tema de accidente, como puede pasar con luz o sin luz, se podría haber evitado, calculo yo que sí. Tal vez con una loma de burro, de tanto de los dos lados, como del lado de la ruta, como del lado de Charlones, iban a frenar los dos, tanto el conductor de la camioneta como mi hermano. Las herramientas por las cuales nosotros pedimos una loma de burro es porque una intersección, una calle, cruza la ruta, con lo cual lo torna mucho más peligroso. Y por eso nos encontramos hoy solicitando de manera inmediata que se coloquen medidas de seguridad, así sea, loma de burro, iluminación, cual sea la medida que beneficie a las personas que circulan por ahí. Que la muerte de mi hermano no sea en vano. Yo quiero que la muerte de mi hermano le abra un poco los ojos a la gente que está encargada de esto. Ya sea municipalidad, vialidad, sea quien sea, que tomen carta en el asunto. Evitarlo, evitar que siga pasando.